Amigo, buenos días. Qué bonito día está haciendo aquí en el País Vasco. Miren qué majestuosidad. Miren, País Vasco, norte de España. Miren ustedes todo eso por acá. Miren, wow, qué precioso día, ¿no cree usted? Todo una locura. Miren, ¿cómo ando yo? Yo ando sin ningún tipo de abrigos y miren cómo voy. ¿Qué usted cree? Todo una pasada, ¿verdad? Todo recto para allá. Campeón, así es mismo. Estamos aquí ahora mismo en el norte de España. Y estamos disfrutando de este hermoso día que Dios nos está brindando. Miren, aquí la gente viene a hacer sus barbacoas, su barbecue. Y a... ¿qué le parece? Un día peculiar, un día como Dios manda. Estoy sorprendido con este día que está haciendo aquí hoy. Gracias a Dios por este día más que me está brindando de vida. Hay personas que anoche se fueron a dormir y hoy no se levantaron. ¿Sabe por qué? Porque fueron de este mundo. Pero bueno, por eso que cada día es único y hay que disfrutarlo al máximo, campeones. Tenemos que sacarle provecho a este nuevo día que Dios nos está ofreciendo. Inmigrante en este país, sí. Tú como inmigrante en este país, debes disfrutar este país, debes disfrutarlo al máximo. Ya sabes cuál es la regla. La regla número 3. Bueno, vamos a empezar con la 1. Uno es cuidar tu salud, es decir, hacer de 15 a 20 minutos de ejercicio todos los días. Regla número 2. Comer sano. Ensaladas, legumbres, zumos, mucha agua, pescado una vez a la semana o cada 15 días, porque es caro aquí. Y otra cosita más, ya sabes, buen deporte, buena comida. Bueno, deporte, comida, lectura y metas claras. Si tú vas en esa línea, de seguro... cualquier cosa que quiera, porque, como te dije, lo más importante aquí es estar alineado, físico, mental, emocional, espiritual, y en otras áreas importantes que también tenemos que trabajar. Todos recto, campeones. Estamos haciendo hoy aproximadamente unos 12 kilómetros, 12 kilómetros. ¿Qué le parece, campeones? Es un día peculiar. Escucho simplemente los pajarillos. Ya sabes, buena comida, deporte, lectura de autoayuda y superación personal, metas claras y mucha fuerza. Fíjate cómo cuidan todo eso por acá, cabrón. Mira qué bonito, mira. Todo una locura, campeona, una locura, una epicidad, una benevolencia. Dios bendiga este hogar. Para mí este hogar, porque es un hogar que es bonito, es precioso, es acogedor. Es como Dios manda, rey. Mire, por aquí llevo mi otro teléfono. Escuchando la musiquita, escuchen. Chao, mis amores, nos vemos por ahí. Que si vamos por aquí, tenemos que prestar atención a la calle. Señores, como les dije, estamos ahora mismo en el norte de España, País Vasco específicamente. Y estamos haciendo hoy aproximadamente unos 12 kilómetros. Porque yo creo que es importante, campeón, hacer ejercicio para mantener el cuerpo, la mente en estado óptimo. Si lo hacemos así, campeón, seguro que siempre vamos a tener las cosas que queramos. Metas claras, buena alimentación, trabajar constantemente en esas metas y no dar un paso atrás, mi rey, ni para tomar el impulso. Miren qué bonito. Miren qué chulo. Wow. Todo una velocidad. Por aquí, campeón, rompiéndola. Ya sabes este consejito, campeón. Te repito de nuevo. Buena comida. Tomar mucha agua. Leer libros de superación personal y autoayuda. Y algo importante, campeón. Hay que estar constantemente bombeando lo limpio, lo positivo, lo que realmente suma, no lo que resta. Y seamos felices. Recuerda aquella tarde que estaba donde el río. Campeones, hay que estar contento, feliz, entusiasmado. No todo el tiempo, porque es imposible. No voy a negarlo. Pero hay que intentar estar muy contento lo más que podamos. Cuando estás contento, feliz, eres mucho más productivo, trabajas mucho mejor y te sientes de maravilla. Así que nunca subestimes el poder de estar feliz. Oye, hoy sí me siento contento. Yo no quisiera tomar
porque salgo esta tarde. Me voy a poner demasiado pirata. Bueno, aquí paramos ya, ¿vale? Ya llegamos, campeones. A lo más bueno y de aquí, lo más bonito. Esto, campeones, todo es recto. Gracias a Dios, vale. Qué bonito día, mis reyes. País Vasco, ciclismo, un día de deporte. Bueno, un día, no, una mañanita. Aunque tú no creas, vamos más despacio de lo que tú crees, ¿eh? Porque para ir por aquí, campeones, grabando, hay que tener buena práctica con la bicicleta, ¿eh? Hay que tener buena precaución. Mime en tu brazo, mami. Es un lugar precioso, vale. Me encanta, me encanta. La muerte me sabía yegua. Es un reto, campeones, es un reto. Pero está épico, ¿eh? Me encanta. Hace un tiempo atrás estuve por un lugar como este en Santander, que está también norte de España. Una pasada, ¿no? Cosa como esto, miren. Así de bonito. Te digo palabras. Qué bonito, campeones, qué bonito, qué preciosura. Qué pasada, vale, miren. Todo una epicidad. Esta cámara me encanta, vale, está buenísima. Bueno, chicos, sigamos por aquí haciendo este majestuoso recorrido que está épico. Hasta aquí llegó este recorrido. Espero y les haya gustado. Den sus likes, den sus suscripciones si les ha gustado y si no también. No pasa nada, somos amigos como quiera. Y nada, chicos. Sigamos, sigamos. Chao.